vamos a contar un poquito el año 2022. Empezamos el año festejando el crowdfunding. Habíamos hecho para hacer la creación de Basilisa, la hermosa, el espectáculo de Kaumi Kikeres y todas esas cosas. En marzo empezamos a trabajar con nuestra amiga Carola, la titiritera. Títeres. Hicimos un montón de títeres y trabajamos como 2 meses. Íbamos a hacer uno, pero había... 2 meses, wow. Había tanto trabajo. Que con ella hicimos 2 meses y después hicimos 2 meses más. Eso es 6 meses, pero igual hicimos casi 6 meses porque después tuvieron que ensayar también. Después hicimos también la escenografía, ¿no? O sea, había que hacer los caballos, la casa de la bruja, coser... un árbol, hacer un montón de cositas. Había una vez. Actuamos un poquito. ¿Dónde está Eugenio? ¿Ese que nos gusta hacer? La calle es nuestra. Ah, sí, la calle. Ana, ¿quién es? Papá. Tu papá está en la tele. Tuvimos un montón de visitas de un montón de gente de países distintos. Vinieron de Países Bajos, de Países Altos, de Países Medianos y de países... De adentro. Sí, y de afuera. Sí, se fue Pincel de ahí. ¿Dónde está Pincel? Acá. ¿Dónde está Pincel? Acá. ¿Dónde está Pincel? Acá. Bueno, entonces... Vino Ludo, Mari de Pira, Elmar, Vicky, Gasper, Sonia, Sol, Silvestre, Maya. Nuestra querida Romy... A trabajar y a soldarle a Tia Chona. Trabajó un montón así... ¿También? Papá y la mamá de trabajo. Yo. ¿Con Mole? Con Mole, vino Mole también a trabajar. Tío Chono se fue a lo de Fabián. Aregua también vino Abel a trabajar. Y hicieron todo adentro, toda la madera, todo para que salgamos. Bueno, entonces nos fuimos de gira a Ñembucú, a esos lugares. No, Tía Chona. Ah, elle touche le plafond, voilà. Bonjour. Voilà, c'est le bordel. Vas-y, je range tout. Nos salió de todos esos lugares, vamos a así. Nos embarramos. El que no pudo salvarse, embarró también. Coco se cayó en la cama. Tuvo 2 puntitos acá. Sí, debajo de la barba. Urbo en la gira cumplió 2 años. Dos. Festejamos en la colmena en un lugar muy, muy lindo. Y llovió mucho y Chachona estuvo bañada ahí en un río en el... Estaba linda en el charco de agua. Se rompieron todos los títeres. Si acá le ponemos pegamento a ese cosito para ponerle después este. Luch. ¿Vos decís que se queda duro? Pero no de verdad mucho, apenita por el un uso. Un poquitito. Ya está. ¡Ah, sí! Mía aprendió a andar en bici también. Chloe todavía está aprendiendo, está en el proceso. Juanchi pintó a Tía Chona frente a su casa en San Juan Bautista Misiones. La sentencia cayó. He dicho, caso cerrado. Urtaucan Moser es un niño paraguayo reconocido. Tenemos el registro civil de después su acta de dos nacimiento. Años de burocracia. Dos años. Dos. 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 Vamos a ver cuando tiene un nace. Y bueno, charlamos también. Él, sí. Hola, hace hola. Bueno, nos juntamos con los titiriteros, volvimos a hablar con un montón de amigos clowns. También estamos activando. Y vamos a salir de viaje en punto. Y bueno, y eso es todo por este.